gustan esas sorpresas, está con nosotros el nuevo integrante de la familia Telemundo, Raúl González. Es aquí, buenas noches. ¡Ánimo! Súper bienvenido, compadre, bienvenido. Ya vas, permiso, ¿eh? Sí, por favor. Buenas noches para Mireya. Primera, la más bella, mira. Oye, primera vez que me dan una bienvenida aquí, no, y que yo en Venezuela. Un poquito... Me da pena decirle a ustedes que hay que volver a grabar este segmento. Ya, no, no, sí, hay que volver a grabar. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bueno, Raúl, por fin llegaste al equipo number one en la televisión Telemundo y estás aquí en Deportes Telemundo, también no somos los número uno, pero, compadre, nos llena de alegría. Eres un buen tipo, eres una tremenda persona. Muchas gracias. Ya nos hemos visto muchas veces por varios lados, pero ya estás aquí en la casa. Así es, realmente muy, muy feliz. Buenas noches para usted y, por supuesto, para usted que nos está viendo a través de Telemundo. Un placer poder saludarlo en mi nueva casa y qué gusto poder saludarlo a través de Titulares y Más, que honestamente me gusta que se la pasan bien, se la pasan padre, como dicen. Para eso nos pagan, bro. Raúl, llegaste aquí, pero yo sé que tú tienes muchos proyectos en mente y además estarás participando en los premios Billboard, ¿eh? Exactamente. Mira, se cierra un ciclo de 13 años de agradecimiento y se abre otro ciclo de agradecimiento para con Telemundo, que me ha dado la oportunidad, pues, de comenzar mi propio proyecto, comenzar a sembrar y cosechar nuevos caminos, y estoy muy feliz por eso. Efectivamente, la primera responsabilidad que tengo en mis manos es ser uno de los copresentadores de los premios Billboard a la música latina, presentados por Spengler, con una cantidad de estrellas de la música, señores. Estuve en una reunión esta tarde con su productor ejecutivo, el señor Tony Mojena, y lo que va a pasar en los Billboard de este año, nadie se lo puede perder. Además, yo les voy a dar un adelanto a lo que va a pasar. A ver, ¿sí? A ver. Va a estar Raúl González ahí, ¿eh? Oye, Raúl, 36 años de carrera se dice muy fácil y, bueno, vienes con muchísimos proyectos. Cuéntanos un poquito de, además de los Billboards, qué vamos a encontrar, porque tú vienes pisando muy fuerte en nuestra casa. Mira, te soy muy honesto. Todo esto ha sido tan rápido, compadres, comadres, y ustedes que están en la casa, que efectivamente vengo con mi propio proyecto, con un programa de variedades para la familia. Todavía está en el proceso creativo, en la parte de concepción, porque apenas llevamos 2 semanas en que esto está por fin se está cocinando el asunto. Ahí estoy cocinando con el chef James, que, por cierto, que le mando saludos, por supuesto, también desde aquí. Y, bueno, también especiales que me están dando la oportunidad de conducir, y un reality también. O sea, hay mucho trabajo, si Dios lo permite y si la gente también lo permite. No, y ya estarás viniendo más a Titulares y Más para anunciarnos esos tipos de especiales y todas las buenas noticias. Y déjame decirle algo, que aunque eres chiva, compadre, este es territorio águila. Esto es territorio águila. Yo siempre le he dicho a Karim y a la gente que me dicen, no, porque yo soy de la América, y digo, bueno, no todo es tan perfecto en este mundo. Claro, no todos tienen algún error debemos tener. La dicha de ser perfectos como en el América. Pero es merenguero. El merenguero le vas al Real Madrid. Le voy al Real Madrid, exactamente. En el béisbol me encanta los Yankees. Los Yankees de Nueva York, exactamente. Y el Miami Heat en el básquetbol. Y el Miami Heat en el básquetbol. Hay cariño, para todo bueno, hay cariño. Raúl, esta es tu casa cuando quieras. Aquí vienes cuando te dé la gana, compadre. Bienvenido una vez más. Aplausos para Raúl González, señores. Y bienvenido a Telemundo, compadre. Gracias, cariño. Muchas bendiciones. Amén, que así sea.